tardes. Ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, rector magnífico de la Universidad Loyola Andalucía, señora presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, señoras y señores y amigos todos. Cedo la palabra a nuestro alcalde para iniciar el acto, don Víctor Mora. Pues muchas gracias, daros a todos y a todas la bienvenida. Cómo no agradecer a Lilian que nos acoja en esta casa, que es una casa abierta siempre a la cultura, y cómo no en este capítulo de agradecimiento al rector de la Universidad de Loyola por tener a bien el celebrar este encuentro aquí en Sanlúcar. Un encuentro muy importante por la temática para nosotros y que viene de una serie de trabajos que se han realizado por parte de investigadores de la universidad en la revista Occidente, que bueno, es una revista que es todo un referente y que tiene pues ese ideario fundacional muy similar al de esta fundación que nos acoge, ya que tiene como ese objetivo de poner en valor toda la difusión de la historia, el conocimiento, la ciencia. Y como decía, no hay mejor momento ni lugar para llevar a cabo pues este acto que en esta ciudad, que desde hace ya bastantes años estamos trabajando en celebrar la efeméride de la primera vuelta al mundo. Una efeméride que comenzó de la mano de la sociedad civil, pero que poco a poco hemos conseguido pues el apoyo de prácticamente todas las administraciones, por no decir todas, en las que ya vamos de la mano junto con la sociedad, pues prácticamente, como decía, Ayuntamiento de Sanlúcar, de Sevilla, diputaciones de ambas provincias, en la Junta de Andalucía, e incluso hemos conseguido ya que en la Comisión Nacional que se ha creado, pues que también estemos representados. Y como decía, es una oportunidad. Una oportunidad no solo para nuestra ciudad, sino que entiendo que es una oportunidad como país y que con evento y con acto como este pues refuerza aún más los que esos aventureros también que hace unos años comenzamos convencidos de que teníamos que llevar a cabo la celebración de esta efeméride. Así que yo nuevamente mi agradecimiento y simplemente, como antes le he dicho al rector, este es un primer paso de otros muchos proyectos que ya estamos trabajando de la mano. Así que muchas gracias y que esta jornada pues sea de provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por estas palabras de bienvenida. Cedo la palabra a doña Lilian Dalman, presidenta de la Casa Medina Sidonia, de la Fundación Casa Medina. Buenas tardes, señor alcalde, señor rector, estimado público. Cuando leí la revista de Occidente, que hoy se va a presentar aquí, algunos de los artículos que se escribieron, aparte de hablar de la vuelta del mundo, el legado de lo escrito, el papel que ya en esa época tuvo, evidentemente, la escritura, los viajes, lo que se decía, ese relato periodístico también ilustrado por Antonio Vigafetta, también se habla de Europa y de qué es Europa y el sentido que hoy en día, en el siglo XXI, tiene Europa. Y entonces no pude menos que, bueno, transponer ese concepto Europa a ese hecho que ocurre en 1519, cuando unos señores parten de este río, que aquí está cerquita, de este río a este mar, y buscando las Indias por el oeste, se topan con el Estrecho de Magallanes, cruzan por primera vez el Pacífico. Y cuando vuelven después de 3 años de viaje, unos individuos muertos de hambre, producen la mayor hazaña que una nación puede haber experimentado. Arnold Toynbee, hablando de este hecho, nos dice lo siguiente: aquellos pioneros ibéricos, la vanguardia portuguesa alrededor de África hasta Goa, Malaca y Macao, y la vanguardia castellana cruzando el Atlántico hasta México, cruzando el Pacífico hasta Manila, prestaron un servicio sin parangón a la cristiandad occidental, expandieron el horizonte y potencialmente el dominio de la sociedad que representaban, hasta que llegó a abrazar todas las tierras habitables y todos los mares navegables del globo. Debido en primer término a esta energía ibérica, la cristiandad occidental se ha desarrollado como el grano de la semilla de mostaza de la parábola hasta llegar a ser la gran sociedad,
un árbol bajo cuyas ramas todas las naciones de la tierra han venido a cobijarse. Estamos hablando de Europa, estamos hablando del mundo, estamos hablando de la globalización. En una época en que, bueno, algunos países solo se miran su propio ombligo, aquellos hombres hicieron posible que por primera vez el mundo se uniese, y se uniese en un concepto además cultural, porque eso son lo que somos los europeos, somos cultura. Y nosotros en estos archivos, en el archivo Medinacidón, en el archivo de Indias, somos los que está recogida la historia de Latinoamérica. En los archivos de Gran Bretaña está recogida la historia de África y de Europa. De allí la trascendencia de esa conmemoración. Por eso desde aquí, desde esta institución, pido tanto al ayuntamiento como a las instituciones culturales que apoyen los proyectos, que volvamos a ese pasado, porque una sociedad, en el fondo, sin nuestro pasado es imposible que nos proyectemos hacia el futuro, y debemos entre todos alcanzar ese futuro, un futuro humano y globalizado, como aquellos primeros hombres que lograron circunnavegar el mundo. Muchísimas gracias. Señoras y señores, me siento honrado y también comprometido para hacer esta presentación como miembro del Consejo de esta Casa, como feliz profesor de esta universidad, como sanluqueño, como ciudadano de una ciudad que bien podría ser el mejor lugar del mundo, el cielo, y también como los marinos antiguos que sienten cada amanecer como una bendición. En esta casa de Medina Sidonia, un faro que edificó doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, y que hoy sustenta con alma doña Lilian María Dalman, su presidenta, preserva parte de nosotros, porque somos historia. Estamos hechos de emoción, de carne, de recuerdos y de valores. Y esta casa se creó con un sueño, que un día el comportamiento ético se hiciera ley libremente asumida, y para ello es vital cuidar y velar nuestra historia. En esto consiste la sagrada misión de preservar nuestro legado, y este ha de ser entregado a quienes construyan el mundo. Es nuestro patrimonio inmaterial. Con preceptos iguales se concibe el humanista ideario de una universidad que se rige por los principios de la vida en deuda con el mundo. Una universidad, la Loyola Andalucía, que fomenta un deseo de compromiso con un lema que es fascinante: líderes para el mundo, una de sus misiones. Nuestro comandante, nuestro rector, don Gabriel Pérez Alcalá, también siente esa deuda con la inmensidad. En el sagrado deber de formar ciudadanos libres, cultos, capaces de razonar de manera crítica y autónoma, según las palabras del profesor Nucci Ordine. Y con todo, y en todo, Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda. Un lugar donde es posible sentir el latido de la vida con toda la plenitud. Ciudad que abanderó por el motivo por el que hoy nos reunimos, la primera vuelta al mundo. Nuestro alcalde, don Víctor Mora, es la cabeza institucional de un modelo de ciudad emocionante. Una ciudad abierta, una ciudad por fin bendecida. Estamos aquí no para jactarnos del pasado, sino para comprender nuestro presente, el mayor hito de la humanidad, la primera vuelta al mundo. Esto supuso un paso enorme para todos. Soñar era posible. Aquellos marinos lo demostraron. Este encuentro cuenta con la colaboración del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, y ha sido impulsado bajo el patrocinio de la Fundación Belcón, una fundación siempre interesada en cuidar, velar y promover esta ciudad. Muchísimas gracias. Amigos míos, la buena universidad la hacen ante todo los buenos profesores. Son los que aman lo que hacen. Un grupo de ellos, un grupo muy interdisciplinar, abanderados por el Departamento de Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación, ha investigado, explorado y también soñado una deriva de aquel viaje desde posiciones extraordinarias por actuales. El escenario escogido no puede ser mejor. Una revista de libre pensadores, una revista fundada por otro excelso espíritu, don José Ortega y Gasset. Hablo de Revista de Occidente.
fundada en 1923 y que hoy se nos lega desde otra fundación, la de José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Para acompañarnos en esta aventura, para acompañarnos con alma, en esta fascinante mirada al mundo circunnavegado, Irene Román, soprano, y Joana Reche, laúd, dejarán sentir las melodías y episodios musicales que bien pudieron oír aquellos marinos antes de partir. Acabamos de escuchar el grilo del compositor Josquin des Prez. Señoras y señores, Magallanes, la primera vuelta al mundo, el legado de lo escrito. Magallanes tuvo un sueño. Tuvo un sueño y lo hizo certeza. Y además lo supo contar. Fantasía o fe. Imaginación u obstinación. Sea como sea. Fue escuchado y supo convencer. Los doctores profesores don David Barona y doña Paula Herrero Diz nos hablan de la importancia de la comunicación en su texto, Verdad y propaganda en el legado escrito de la primera vuelta al mundo. Magallanes, el conquistador de sueños. Compañeros. Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre de la Universidad Loyola Andalucía, queremos agradecer a la Fundación Casa Medina Sidonia, a su presidenta Lidia Andalman, la posibilidad de celebrar este encuentro en un lugar que fue también escenario del tema que aquí nos reúne, la primera vuelta al mundo. Cuenta Luis Moyá, en su libro La flota de las especias, que el duque de Medina Sidonia sentía una gran curiosidad por la empresa de Fernando de Magallanes, por lo que los días previos a la expedición, a la partida de la expedición, organizó varias cenas para agasajar al capitán. Y cuenta también el propio Magallanes, en su diario reconstruido por José Manuel Núñez de la Fuente, que fue el mismo duque quien le hizo llegar desde aquí, en secreta misión, en una de sus carabelas, hasta la primera parada que hicieron en Tenerife, un correo de su suegro en el que le pedía que velase la noche con un ojo y el día con los dos, pues en la armada el demonio andaba en su compañía. Igualmente, queremos mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, a su alcalde, don Víctor Mora, por el apoyo a todas las iniciativas que están llevando a cabo, que se están llevando a cabo desde la sociedad civil. Muchas gracias igualmente a Gabriel, nuestro rector, por compartir la visión abierta, multidisciplinar y global con la que el departamento aborda proyectos como este. Y por seguirnos en la siguiente parada, Sevilla-Sanlúcar, espero que la próxima sea Tenerife, en este relato que estamos compartiendo con todos ustedes. Gracias a la revista de Occidente, aunque hoy no pueda estar aquí representada, por hacer realidad una demanda que tiene un siglo. Para celebrar el 400 aniversario de la primera vuelta al mundo, el escritor sanluqueño Genaro Cabestany
pobló de cartas las principales cabeceras del país, arengando a las autoridades, a los intelectuales y a sus conciudadanos a conmemorar el primer viaje de circunnavegación, no solo con cabalgatas y fuegos artificiales, que también, sino con la producción de escritos intelectuales para reflexionar sobre el conocimiento científico que supuso aquel hito y sus implicaciones para el progreso. Hoy nos han dado la oportunidad de mostrar a través de distintos enfoques desde los que hemos abordado el hecho histórico que este fue tan trascendente para la humanidad que todas las disciplinas, todas son necesarias para su análisis. Por último, gracias a José Manuel de Pablos, director de la prestigiosa publicación científica Revista Latina de Comunicación Social de la Universidad de La Laguna, Tenerife, además de por acompañarnos hoy, por haber tomado el relevo y apostar por un monográfico para enero de 2019, del que nos dará posteriormente más detalles y que contribuirá seguro al conocimiento y divulgación de esta hazaña. Y también a Rosalba Mancina, profesora de la Universidad de Sevilla, que nos acompaña igualmente hoy y que es coordinadora de este monográfico. Y ahora sí, paso a introducir el artículo que tengo la suerte de haber escrito junto al profesor David Barona. Llegará un día en el que las crónicas de viaje inunden bibliotecas enteras, predijo el escritor de viaje Ramusio. Llegará un día en el que el centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes apasione a España y a las naciones americanas, se atrevió a vaticinar el director de la Ilustración Española y América, Francisco Cobos. Llegará un día en el que los españoles se ganen legítimamente la descendencia de aquellos descubridores que le dieron fama en el siglo XVI, dijo el presidente Cánovas en su discurso en honra a Sebastián Elcano en la Sociedad Geográfica de Madrid en 1879. Y por fin llegó el día y queremos mostrar nuestro compromiso con aquellos hombres que nos dieron la noticia más importante de la historia, que la Tierra era esférica, que la Tierra era redonda. Adentrándonos en las investigaciones, nuestro trabajo, que lleva por título Verdad y Propaganda en el legado escrito de la primera vuelta al mundo, relaciona las técnicas propias de la comunicación de hoy con las prácticas de hace 500 años, un tiempo en el que la noción de noticia está en construcción y en el que todos hablan de noticia como una información cierta. Por un lado, comparamos documentos con sus distintas versiones y analizamos qué sabemos hasta ahora. Y por otra parte, abordamos la construcción de la verdad a través de estos textos escritos en términos de posverdad, entendida como hechos alternativos. Tal ha sido el impacto del concepto que la Real Academia Española lo ha recogido recientemente. Asumimos, por tanto, la licencia de analizar el hecho histórico desde la perspectiva de la comunicación, amparados en un dato flagrante, entre muchos otros, como la práctica ocultación por parte del cronista oficial de la expedición, el vicentino Antonio Pigafetta, de quien culminara realmente el viaje alrededor de la Tierra, el marino español de Guetaria, Juan Sebastián Elcano. Y porque en el siglo XIX fueron muchos los diarios en los que se empezó a cuestionar las relaciones que escribió el cronista, aunque reconocen que fue un excelente periodista. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir esta tarde aquí a escucharnos. Muchas gracias, sobre todo a la Casa de Medina Sidonia, por acoger este acto. Yo decía un poco en broma con mis compañeros cuando la revista Occidente acogió nuestros textos, que era como si el Real Madrid me dejara tirar un córner. Esto es como si además meto el gol, hacer esto en esta casa, ¿no? Es algo verdaderamente, bueno, memorable, desde luego, desde el punto de vista personal. Quiero empezar agradeciendo a Paula porque ella fue la que trajo a la universidad esta idea de trabajar sobre la primera vuelta al mundo y gracias a ella hemos puesto en marcha varios proyectos, no solamente este conjunto de artículos, sino proyectos docentes en los que los alumnos, además de aprender sobre esta gesta, pues lo utilizan como material de trabajo en clase y para, bueno, pues, aprender a hacer periodismo, que es lo que Paula y yo les enseñamos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar sobre esta idea, nos encontramos con una verdadera maravilla, que es el diario Relación de Antonio Pigafetta. Paula y yo somos periodistas, profesores de periodismo y periodistas de profesión. Y para un periodista el trabajo de Pigafetta es una verdadera golosina, es una joya, ¿no? No solo porque es una fuente directa de lo que pasa durante el viaje, muy bien escrita, llena de sorpresas y que describe muy bien la mentalidad de la gente de la época, sino porque es un trabajo puramente periodístico. Pigafetta no lo sabe, lógicamente no puede saberlo, pero está haciendo periodismo. Lo que hace Antonio Pigafetta al embarcar
en los barcos que dan la primera vuelta al mundo y tener la suerte de ser uno de los poquísimos que volvieron, es lo mismo que hace hoy en día un corresponsal de guerra cuando se empotra en una unidad de combate y va a primera línea con los soldados, o un reportero de viajes cuando recorre el mundo para contar, no sé, cómo es un país exótico, por ejemplo, ¿no? Lo interesante es que aunque Pigafetta no sabía que era periodista, él sí daba la clave de lo que tiene que ser un buen periodista, que es lo que nosotros intentamos que nuestros alumnos comprendan, ¿no? Me van a permitir que cite dos frases suyas. Dice en su texto: determiné de cerciorarme por mis propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba, a fin de poder hacer a los demás la relación de mi viaje, tanto para entretenerlos como para serles útil y crearme a la vez un nombre que llegase a la posteridad. Tirando de esa idea de periodismo avant la lettre, nos encontramos con muchos paralelismos entre el relato que hace Pigafetta y el periodismo actual, ¿no? Y la comunicación de hoy en día, y también ramas de la comunicación, como puede ser el marketing, la publicidad, y por qué no la propaganda, que no deja de ser una hija bastarda de la comunicación. Cuando nos dimos cuenta de eso, fue muy fácil explotar la beta, porque empezamos a ver un montón de conexiones entre aquella historia, entre aquel relato, y lo que hoy en día hacemos en la comunicación. Y ustedes saben que hoy en día la comunicación vive tiempos verdaderamente convulsos. Oímos hablar de fake news o noticias falsas, de posverdad, como decía Paula ahora, de hechos alternativos, ¿no? Que en el periodismo no deja de ser sorprendente. Es un momento que requiere mucha reflexión, pero que los ritmos a los que estamos sometidos no siempre permiten llevar a cabo esa reflexión. Pero si nos paramos a ver, lo que sucede es que emerge una idea de construcción de la verdad. Construir la verdad no es decir la verdad, es otra idea, ¿no? Pero está muy claro en Pigafetta esa idea de que él construye la verdad. Como él cuenta la historia, él construye la verdad, y la única verdad que tenemos es la suya, sea cierta o no. Por ponerles un ejemplo, la expedición pasa un invierno en Puerto San Julián, al sur de lo que es Argentina. Allí hay un motín de varios de los capitanes contra Magallanes. Magallanes consigue sofocar el motín y propone pasar a cuchillo a 40 más tripulantes de la expedición, incluidos sus cabecillas. Por suerte, otros de los miembros destacados le convencen de que no suceda, de que no los mate, ¿no? Pero esta historia, esta idea de la venganza tan cruel que plantea Magallanes, ni siquiera aparece en el relato de Pigafetta, que pasa muy por encima por ese hecho que es bastante central en el viaje y que estuvo a punto de arruinar el viaje y hacer que los barcos dieran la vuelta. Sin embargo, Pigafetta lo oculta. No sabemos muy bien por qué, pero Pigafetta cuida mucho la imagen de su líder, ¿no? De Magallanes. Como decía Paula, ni siquiera cuenta que Elcano tripulaba o mandaba el barco que llegó de nuevo a Sanlúcar. Aún así, ese es el relato que ha prevalecido, y prevalece porque si comparamos su relato con la declaración, por ejemplo, que hace Elcano en Valladolid, tenemos dos personas muy diferentes. Elcano es un marino excelente, pero no sabe comunicar, no sabe contar lo que han hecho. En cambio, Pigafetta es un intelectual y sabe contar muy bien lo que es el viaje, y claro, su relato es el que va a prevalecer hasta nuestros días, ¿no? Pero bueno, no, esa construcción de la verdad no deja de ser un muro que realmente no nos deja ver la verdadera historia. La verdadera historia es que cuando comparamos el relato de Pigafetta con otras relaciones que han sobrevivido, nos damos cuenta que Pigafetta maquilla, manipula y en muchos casos abiertamente miente. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, la verdad que damos por oficial es dudosa y los relatos alternativos han sido silenciados por la historia, como suele pasar. Hay otro hecho que nos habla mucho de la importancia de la comunicación y de controlar ese relato. A mitad del viaje, uno de los barcos deserta y vuelve a España y cuenta que los demás pues, han debido de morir, ¿no? Y ahí la corte española, en el momento, actúa con mucha prudencia porque pone en cuarentena esa versión y espera antes de confirmar esa noticia que llega y que se propaga por todo el país realmente. Y esa manera de controlar o de esperar y de contrastar es verdaderamente periodística, y eso es lo que tiene que hacer un periodista, ¿no? Aplicar el rigor y esperar. Finalmente, ese ejercicio de verificación pues resulta ejemplar y la corona acierta, porque unos años después volvieron los supervivientes y desmintieron el que hubieran muerto todos en aquella primera instancia. Por último, ya para terminar, muy brevemente, unas palabras simplemente sobre
la capacidad de persuasión de un personaje como Magallanes, que construye su propio relato, que genera en torno a su figura una auténtica propaganda que convence a la corte y a todo el aparato del Estado de entonces de que se puede hacer algo que ni siquiera él sabe si es posible hacerlo, porque él tiene una información muy parcial en la que no hay constancia de que exista ningún paso hacia el Pacífico. Y sin embargo, convence a todo el mundo de que hay un paso al sur de América y de que él sabía dónde estaba el paso y que además iba directo a las islas de la especiería y que además eran españolas, cosa que no era cierto según la demarcación de Tordesillas. Su propaganda tuvo éxito, sin ninguna duda. Muchas gracias. Nos ha regalado la pieza In Jean Fiet del compositor Jean Chardewan. Les pido, señoras y señores, 2 minutos de receso y volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Quiero pedir en nombre del alcalde de nuestra ciudad disculpas porque tiene que estar en otro acontecimiento. Me lo ha pedido encarecidamente a su salida. La doctora Paula Herrero nos ha hablado de la sociedad civil y también tengo que decir que estoy como ciudadano especialmente contento, emocionado, porque hoy están presentes en este lugar tan fascinante algunas de las grandes representaciones de esta ciudad que hacen posible que la ciudad mantenga el pulso con la vida. Desde nuestros orígenes, el hombre ansía reconocer el mundo. Aspira a poseerlo, a descubrirlo, reconocerlo. Los hombres aman los mapas, los aborígenes lo cantan, los nómadas lo llevan consigo, muchos lo hacen suyo simplemente viajando y otros construyen el mundo dibujándolo. Los profesores doctores Irene Rodríguez Cachón y don Pedro Rivas Nieto nos regalan un texto fascinante llamado Los itinerarios de los viajes de papel. Con ustedes, Irene Rodríguez. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, me gustaría excusar la asistencia del profesor Pedro Rivas, que tenía otro acontecimiento ya programado con anterioridad y en su nombre les pido también la benevolencia sobre mis humildes palabras. En este sentido, nuestro acercamiento al legado de lo escrito, que tiene que ver con la primera vuelta al mundo y en concreto con Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, se centra en la imaginación retenida a la ampliación de lo posible. Si el ser humano, desde el origen de los tiempos, ha sentido la necesidad de desplazarse,
es porque el viaje es algo consustancial a la naturaleza humana. Es expresión de la aventura que es la vida y muestra el deseo de satisfacer un rasgo humano que habla de la vitalidad del espíritu, la curiosidad. Se diría que los europeos descendientes de un rapto mítico han estado incluso más marcados por el que los pobladores de otras tierras. No en vano, un portugués de la ciudad de Sabrosa, Magallanes, un italiano de Vicenza, Pigafetta, y un español de Guetaria, todos del sur del continente y del norte de sus respectivos países, se hicieron a la mar sin certeza de qué hallarían, aunque desde el siglo XV, debido al conocimiento de la astronomía árabe, a las obras de Ptolomeo, a los progresos en la navegación y a los adelantos en la exploración de los mares, la geografía se había acercado a la realidad. A veces se nos olvida que la Europa del siglo XVI la había marcado el humanismo racional. En sus universidades se dudaba de los dogmas, la imprenta había divulgado la cultura escrita y el empleo de la brújula permitió conquistar el mundo. Pero también olvidamos que no fue fácil lograrlo, porque en Europa, un continente boscoso y poco poblado al comienzo de los grandes descubrimientos, el habitante medio tenía una reducida noción y experiencia del espacio. La distancia media que recorría para alcanzar el pueblo más próximo era de aproximadamente 12 kilómetros y el viaje medio más largo que hacía en toda su vida era de 30 kilómetros. Hubo que esperar a que aparecieran quienes, siguiendo el ancestral instinto nómada del ser humano, Magallanes, Pigafetta, Elcano y los demás descubridores que se embarcaron en las naos, desearan ver con sus propios ojos los distintos reinos de la Tierra. A comienzos del siglo XV se generalizaron los viajes marítimos, prolongados al existir las condiciones necesarias para la navegación transoceánica y la exploración costera. Y comenzó el anhelo de novedad, cuando el mundo occidental inició un intenso periodo de descubrimientos protagonizados por europeos. En 1488, por decir algunos datos, se rodea por primera vez el Cabo de Buena Esperanza. En 1492 se descubrieron las Indias Occidentales. En 1498 se llegó por primera vez a la India. En 1500 se descubrió geográficamente el Brasil. En 1513 se reconoció a América como un continente separado y en 1520 se circunnavegó Sudamérica. Para emplear los nuevos conocimientos no solo se necesitaban barcos dotados y técnicas de navegación adecuadas y viajeros a su vez dispuestos a arriesgar sus vidas, sino la capacidad de imaginar el espacio de forma nueva para que la mente humana pudiera abrirse por completo a la exploración. Imaginar el espacio de forma nueva hizo que fuera el arte, más que la ciencia o los propios viajes, el que tuviera una influencia decisiva en el hecho de dejar de ver los mapas como registros de lo ya conocido para verlos como diagramas de lo posible. Con los mapas, la imaginación adiestrada se elevaba desde lo conocido, dibujada en ellos hasta las regiones inexploradas como susceptibles de conocimiento. Los mapas sugerirán la dirección de los viajes de la exploración, incitarán a ello de una forma nueva, con una intensidad tal que docenas de barcos habían de zozobrar y cientos de hombres iban a perecer a la búsqueda de pasos, estrechos y hasta de un continente entero, la Terra Incógnita Australis, que solo existía en la imaginación de los cartógrafos. Hasta entonces, un europeo no podía imaginar geográficamente el espacio en que vivía, al carecer de la costumbre de pensar el espacio en conceptos. La dificultad de relacionar la información escrita y oral con un concepto gráfico del espacio explica en parte la indiferencia de la mayoría de los europeos ante el portentoso ensanchamiento de sus horizontes geográficos y muestra por qué los relatos de lo que se había encontrado únicamente resultaban atractivos si se podían enlazar con las maravillas y los monstruos de la tradición viajera medieval. Era muy difícil comprender las diferencias con otras tierras y nuevos pueblos porque la imaginación estaba totalmente estancada en Europa. Para la mayoría de los hombres cultivados de la época, el desafío venía del tiempo y no del espacio. Y sin embargo, se siguió avanzando, habitando nuevos territorios para aprender el origen de las cosas, para ver el mundo e inventarlo, darle sentido mediante las explicaciones que de él se hicieran. Lo mismo que el primer ser humano que miró al horizonte y al preguntarse qué habría más allá, echó a andar en su busca. Así, en la plasmación del viaje en el papel, encontramos que la expresión más antigua que conocemos del viaje es la literatura de los poemas homéricos, que son la epopeya de la expedición guerrera y una odisea de regreso de ella, es decir, de esos viajes en los que el mito y la poesía recubrían una realidad histórica
ya sea para entender las migraciones y guerras o para explicar las peregrinaciones, navegaciones y expediciones. En los albores de la modernidad, el cambio de la idea medieval de la situación de la Tierra no solo se configuró a partir de la nueva ciencia astronómica, sino que también contribuyó a lo que contaban en esos viajes fabulosos que aparecían en relatos, libros o narraciones de viajes literarios. Estos textos no solo recorrían lugares reales, sino también imaginarios y fabulosos en los que casi cualquier cosa era posible. Puesto, y así lo decimos en nuestro trabajo, el hombre español del momento, sin necesidad incluso de ser ducho en letras, quería conocer cómo era la desbordante ciudad del Dorado, el tiempo, el templo cubierto de oro o Casa del Sol en la actual Venezuela, las maravillas del paraíso terrenal en la desembocadura del río Orinoco, la fuente de la eterna juventud en una isla occidental de la actual Bahamas, la opulencia de los antiguos obispos españoles visigodos que supuestamente fundaron las siete ciudades de Cíbola en el norte de México, el poderoso reino inca Paititi, la ciudad de los Césares llena de plata en la Patagonia, o las bravas mujeres amazonas del sur del actual Panamá, por nombrar algunas de las leyendas y mitos sobre el nuevo mundo más extendidas. De esta manera, en ausencia de fotografías, los libros de viaje se convirtieron en el caleidoscopio en el cual mirar más allá de nuestras fronteras, en el espejo en el que comprender lo más objetivamente posible la cultura, la economía, la sociedad, la política y los modos de vida de un determinado lugar. Aún así, como sabemos, cosa bien distinta es valorar la veracidad de tales relatos que en lo relativo a los comienzos de la Edad Moderna transcurrieron entre la verosimilitud y lo imaginario, entre la impostura y la verdad. Todos ellos narraban lugares inhóspitos, faunas desconocidas, habitantes extraños y hábitos y modo de vida diferentes, con un marcado carácter novedoso. Fue precisamente esa novedad la que aportó un input de información adicional al viaje, al difundir conocimientos diferentes. Esta ecuación de libro más viaje y más conocimiento del mundo fue norma común en la literatura de viajes del momento. Solo de esta manera se puede comprender la importancia de episodios tan trascendentales para la humanidad como fue la primera vuelta al mundo capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Nuestra intención finalmente, por tanto, ha sido hacer una pequeña reflexión acerca de estos itinerarios plasmados en el papel que tanto influyeron en todos los expedicionarios europeos que descubrieron el mundo, y en concreto los españoles. Muchas gracias. Esta bellísima pieza de Juan de la Encina, Hoy comamos y bebamos, puede ser un previo a fascinante, muy bonito para el texto que viene a continuación. Todos los constructores de sueños, todos los arquitectos del mundo, todos los creadores, lo saben. Lo han deseado primero. Sin deseo, no hay posibilidad. A todos los que antes de nosotros soñaron gestas imposibles, gracias. Esta magia aún perdura en muchos de los que hoy amamos el mundo. Fueron marinos imprudentes quienes nos brindaron el mundo nuestro, el mundo de hoy. Temor, traición,
dureza y valor, por un puñado de especias, por el placer de partir, por el amor a la nada. El paisaje desconocido, decía Polterox, es suficiente justificación para ir hacia él. Los profesores doctores don José Antonio Muñiz Velázquez y don Manuel López Casquete de Prado nos brindan esta maravillosa pieza llamada Navigare Felicitas Est, de la felicidad de la travesía de la primera vuelta al mundo. Con nosotros, don José Antonio Muñiz. Bueno, buenas tardes a todos y a fuer de reiterarme, tengo que empezar con los agradecimientos rápidamente al alcalde que nos ha acompañado aquí en el rato que ha podido, don Víctor Mora, por supuesto a nuestra anfitriona, que es, ¿qué puedo decir? Hemos dicho muchas cosas, pero no hay palabras para explicar el sueño que significa para todos nosotros y en particular para mí estar aquí hablando y compartiendo con nosotros, con vosotros, con todos vosotros esta pasión, ¿no? A Paco también por su maravilloso trabajo de gestación de todo este pequeño proyecto y por dedicarnos su trabajo y su tiempo como excelente presentador. A la Fundación Belcom porque también nos ayuda a sufragar este evento. Y a todos ustedes porque, bueno, podía decir, ¿no? Hay una tarde maravillosa para estar por ahí. Hombre, la tarde está como está, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que siempre que estéis aquí es una maravilla, ¿no? Los que habéis venido de Sanlúcar y los que habéis venido de fuera, que también sois unos pocos, ¿no? Dicho esto, me gustaría, antes de empezar con el texto que tuve la suerte de escribir con Manuel López Casquete, un compañero de otro departamento que se excusa de no poder estar aquí por temas motivos personales, me gustaría decir que, bueno, todo este texto lo hemos escrito en varios meses, pero lleva en mi cabeza y en mi corazón quizás una década incluso, ¿no? Porque hace, ya digo, casi una década, yo escribí una parte de mi tesis doctoral aquí en la biblioteca, lo que antiguamente era el ayuntamiento, y bueno, pues en mi casa no había wifi en aquel momento, no había internet, y en la biblioteca sí, de aquella manera. Wifi de aquel entonces, que bueno, no sé si habrá mejorado. Y la cosa es que, bueno, todo el mundo que ha hecho una tesis o un trabajo semejante, pues sabe los altibajos que uno tiene, ¿no? En aquel momento pues estaba yo realmente pasando un momento no demasiado bueno, también a nivel personal. Y claro, iba yo todos los días de mi casa, a la biblioteca municipal, de la biblioteca municipal a mi casa, y pasaba por la calle Isaac Peral, otro gran personaje de la historia española, y un día me dio por mirar para arriba, ¿no?, frente a la Barbiana, y veo la placa, la que había en entonces, luego ha habido muchas más, ya hay cierta infoxicación de placas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento solamente estaba la del año 50 y tantos, con la relación de los hombres que hicieron la primera vuelta al mundo en 3 años, ¿no? Y decía, caramba, yo me siento en esta mesa aquí arriba en la biblioteca con mi ordenador y con internet, le di la vuelta al mundo 80 veces diariamente, ¿no?, al día, ¿no?, a la biblioteca de Georgetown, a la Biblioteca Nacional, una universidad, otra, gracias a internet me paso la mañana dándole vueltas al mundo, ¿no? Y ellos tardaron 3 años y pico, ¿no? Y dije, bueno, si esta gente, estos 18, llegaron aquí a Sanlúcar con todo lo que pasaron, ¿cómo no había pasado yo una tesis doctoral, no? ¿Cómo no lo voy a conseguir, no? De alguna manera ya me inspiraron en ese momento, hasta el punto que les dediqué parte de la tesis, ¿no? Pero bueno, volvamos a aquel octubre de 1520. Tras numerosos peligros y un largo batallar contra las aguas del extremo sur del continente americano, el día 21 avistaban por fin un paso en océano en calma, el Mar del Sur, rebautizado por ellos mismos como Océano Pacífico, nunca antes navegado. Hasta ese momento no había certeza de que existiera tal paso, como ya se ha comentado, así que la tripulación estalló de júbilo, imagínense, ¿no? Pero una sombra se cernía sobre ellos. Aprovechando la oscuridad de la noche, la nao San Antonio, la mejor provista y con más tripulación de toda la flota, se sublevó, viró en redondo y puso proa a España. Antonio Pigafetta, ese vicentino ya mencionado, el cronista oficial del viaje, lo narraría diciendo: la primera, la nao San Antonio, partió inmediatamente e hizo fuerza a velas, sin querer aguardar a la segunda que quería dejar atrás, porque el piloto pensaba aprovecharse de la oscuridad de la noche para desandar el camino y regresarse a España por la misma derrota que acabábamos de hacer. Ese piloto era Esteban Gómez, que odiaba a Magallanes.
Durante la noche se concertó con los otros españoles de la tripulación y aprisionaron y aún hirieron al capitán de la nave, Álvaro de Mezquita, primo del capitán general, y le condujeron así a España. Tal pérdida se sumaba al naufragio de la nao San Santiago meses antes. A la desazón, por sendas bajas, se añadía ahora la incertidumbre de pilotar por ese Pacífico sin certezas, sin cartas de navegación, sin cielo conocido. Las calamidades del viaje se sucedieron increciendo, acompañando a las ya acontecidas hasta entonces. El abordaje portugués a la Trinidad en las Molucas, la pérdida de la Concepción quemada frente a las Filipinas, las tormentas, las calmas, el fuego de San Telmo, el frío antártico, la sublevación de los capitanes Cartagena, Coca, Mendoza, Quesada, la sentencia a muerte de varios de ellos, la hambruna y el escorbuto en la derrota de 3 meses y 20 días que tomó llegar a las Marianas, cuando tuvieron que comer incluso el cuero de las arcias, de las cuerdas, incluso ratas, por las que se llegaron a pagar hasta medio ducado. La muerte de Magallanes en Mactán al implicarse en una guerra absolutamente ajena. La muerte de su sucesor en Cebú, Duarte Barbosa. Incluso Pigafetta, el propio Pigafetta, estuvo a punto de perder la vida. El lunes santo, 25 de marzo, me encontré en el mayor peligro. Nos hallábamos a punto de partir y yo quería pescar. Para lo cual, para colocarme cómodamente, puse el pie sobre una verga humedecida por la lluvia, hube de resbalarme y caí al mar, sin que nadie lo notase. Afortunadamente, la cuerda de una vela que pendía sobre el agua estaba cerca. Me sujeté a ella y puse a gritar con tanta fuerza que me oyeron. Viniendo con el esquife en mi auxilio, lo que sin duda no debe atribuirse a mi propio mérito, sino a la misericordia y protección de la muy santa Virgen. Ciertamente, de verdadero milagro hay que estimar que aquellos 18 hombres lograran pisar de nuevo la orilla sanluqueña. No es de extrañar que el cronista diga: no pienso que nadie en el porvenir haya de querer emprender semejante viaje. Pero paradójicamente dirá también: he creído que debía dar cuenta en pocas palabras de lo que originó mi viaje y los medios por los cuales he sido bastante feliz para realizarlo. Pues bien, ante tanta contradicción, ante esta aparente contradicción, nos preguntábamos, ¿de qué medios para ser feliz habla entonces el vicentino? ¿Hablaba solo de esas riquezas materiales que procuraría esa nueva ruta hacia las Islas Molucas, optando así al floreciente negocio de esas especias, como pretendía la corona? ¿O quizás se refiere a una felicidad que va mucho más allá de lo material, de esas riquezas materiales, ¿no? Ciertamente, la merced de las especias pudiera ser el primer anhelo de aquellos hombres. Es bien conocido que el cargamento que logró traer la nao Victoria a Sevilla, Sanlúcar y después a Sevilla, cubrió con creces los más de 8 millones de maravedíes que había costado toda la expedición. Era de justicia la petición, por tanto, que el cano al volver le hizo al emperador: suplico y pido por merced a tu alta majestad, por los muchos trabajos y sudores, y hambre, y sed, y frío y calor que esta gente ha pasado en tu servicio, les hagas merced de la cuarta parte y veintena de sus cachas y quintalada. Las especias, por tanto, los bienes externos, según la clasificación aristotélica, pero también aquellos marineros buscaban la felicidad de la travesía en una segunda fuente: la fama, la posteridad, la honra, o lo más importante, el honor. Mis velas son alas, mi galardón la gloria. Este será el lema que acompaña a la nao Victoria en los mapas del geógrafo Ortelius, por ejemplo. Gloria sustentada en el honor y la grandeza de espíritu. Todo ello lo describe Pigafetta al narrar, por ejemplo, el paso al cabo de Buena Esperanza. El más grande y más peligroso cabo conocido de la tierra. Algunos de los nuestros y sobre todo los enfermos habrían querido desembarcar en Mozambique, donde hay un establecimiento portugués, a causa de las vías de agua que tenía la nave y del frío penetrante que sentíamos, pero especialmente porque teníamos por único alimento y bebida arroz y agua, pues toda la carne que por falta de sal no pudimos preparar estaba podrida. Sin embargo, hallándose la mayor parte de la tripulación inclinada más al honor que a la vida misma, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible para regresar a España, por más que tuviéramos aún que correr algunos peligros. Optaron, en definitiva, por la felicidad que reporta el honor del deber cumplido. El deber cumplido, sumado al estar viviendo una aventura digna de ser vivida. Aventura repleta de descubrimientos al mismo tiempo.
Pigafetta y no pocos de aquellos hombres irán también movidos por ese afán de aprender, de descubrir cosas nuevas con sus propios ojos, algo estrechamente relacionado con la verdadera felicidad humana. Ahora bien, como por los libros que había leído y por las conversaciones que había mantenido con los sabios que frecuentaban la casa de este prelado, obispo y príncipe de Téramo, sabía que navegando en el océano se observan cosas admirables. Determiné de cerciorarme con mis propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba. Uno de los más hermosos deseos del cronista era conocer nuevos idiomas, costumbres, aprender y guardar memoria de las culturas que iba encontrando y ser transmisor de la suya propia. Así lo recoge bellamente al relatar su amistad con el gigante Patagón, un indígena embarcado en la Patagonia y que pretendían traer a España. Durante el viaje, cuidaba lo mejor que podía al gigante Patagón que estaba a bordo, preguntándole por medio de una especie de pantomima el nombre de varios objetos en su idioma, de manera que llegué a formar un pequeño vocabulario, a lo que estaba tan acostumbrado que apenas me veía tomar el papel y la pluma cuando venía a decirme el nombre de los objetos que tenía delante de mí y el de las maniobras que veía hacer. En resumen, con la circunnavegación a la cabeza, ese conjunto de travesías de ese Homo viator del siglo XVI que mencionaban mis compañeros, cambió no solo la manera de mirar y pensar el mundo, sino también la manera de pensarse en el mundo. El cosmopolitismo tomaba carta real de naturaleza, ¿no? Al promulgar el Erasmo de Rotterdam, que todo el mundo es una patria común, gracias a estos hombres se estaba ya refiriendo a esa frase a una idea mucho más precisa de la palabra mundo. Mundo al que, por otro lado, había también que cubrir con el manto del imperio, de la corona y el palio de la cristiandad. Aún se conserva, por ejemplo, en Filipinas la Cruz de Magallanes, plantada un 21 de abril de 1521. En la cumbre de una montaña vecina que llamamos Montecristo y tomamos posesión de esta tierra en nombre del rey de España. Hacer universales, por tanto, el imperio y la fe católica es algo que Pigafetta también reconoce perseguir, tras lo cual latía ese sentimiento de trascendencia, de unión con los demás, de ir hacia algo más grande que uno mismo, ¿no? Tan amigo también de esa felicidad humana. Así, por ejemplo, Christianan, por ejemplo, al mencionado gigante Patagón, quien antes justo de fallecer a causa del escorbuto, se sintió a punto de morir, pidió la cruz y la besó, rogándonos que le bautizáramos, lo que hicimos dándole el nombre de Pablo. Vemos, por tanto, que la felicidad de aquellos hombres que perseguían en ese viaje iba tejida en un rico cañamazo de motivaciones. El bienestar material de las especies, por supuesto, pero también el honor y la gloria, las ansias de aventuras y de conocer el mundo, de engrandecer un imperio que hacían suyo, de llevar la cruz allende las aguas. Pero no olvidemos que tal vez fuera el propio viaje en sí la recompensa, el propio transitar en sí mismo. Para muchos de aquellos hombres, navegar y no otro era su modus vivendi, y vivir al son de las aguas, su delectare, su deleite, su placer. Harto difícil ha de ser, por tanto, de lo contrario, resistir semejante travesía sin que en cada jornada despunte un mínimo de gozo, de deleite, por más bravío que fuera el oleaje de las circunstancias, ¿no? Todo marinero que tenemos aquí, por ejemplo Gabriel, sabe muy bien de lo que hablamos, ¿no? Navigar es nequese es, navegar es necesario. Con esta alocución de Pompeyo comienza Stefan Zweig su biografía, su preciosa y poética biografía de Magallanes, lo cual nos dio pie a resumir de igual manera lo que queríamos destacar de esta epopeya que aquí nos convoca hoy a todos, ¿no? Navigare felicitas es, navegar es la felicidad. La felicidad humana está en el navegar mismo y no en otro sitio, porque no hay otro sitio. Hace 500 años así lo demostraron voluntaria o involuntariamente aquellos hombres que lograron divisar de nuevo esta embocadura de Sanlúcar, aquel 6 de septiembre de 1522. De los 60 hombres que formaban la tripulación, cuando partimos de las Islas Molucas, no éramos más que 18. Y estos, en su mayor parte, estaban enfermos. Otros desertaron en la isla de Timor. Otros fueron condenados a muerte por delitos. Y otros, en fin, perecieron de hambre. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero, yendo siempre de este a oeste. 14.460 leguas recorridas y vividas, disfrutadas y también sufridas.
en busca de una felicidad que en el fondo estaba, se encontraba en todas y cada una de esas lenguas, como daba cuenta, buena cuenta, Pigafetta, al confesarse feliz y bastante, palabras textuales, durante la travesía entera. Bonita metáfora de la vida, ¿verdad? Bonita lección que dejaron para la posteridad aquellos hombres absolutamente inigualables. Lilian, Gabriel, señoras, señores, muchas gracias. Don José Antonio me pidió el favor, faltando su compañero, de ser voz de Pigafetta y además un poquito del Cano, y como comprenderán, fue para mí algo fascinante. Hemos tenido la suerte de escuchar una pieza que era la predilecta del emperador, la favorita de Carlos V, también de Johann de Prez. Se llama Mil Regrets. Felicidades. Bellísima. Ah, perdón, no hemos tenido la oportunidad. Vamos a tener la oportunidad. Estos son los riesgos del directo, señores. Pues eso, bellísima. Cuando me pasa esto en directo en clase, siempre digo que es para ver si están atentos mis escuchantes, así que todo va bien. Antes de clausurar este encuentro, quisiera decirles que este grupo de marinos de las letras ya tiene nuevos puertos en su derrota. La revista de comunicación social de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, cuyo director hoy nos acompaña y al que invito a regalarnos algunas palabras, el catedrático don José Manuel de Pablos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias antes que nada a los organizadores de este acto tan singular. Quiero dar las gracias y confirmarles que en efecto, de igual forma que la primera etapa del viaje fue en Tenerife, la siguiente etapa de este proyecto de publicar va a ser en Tenerife. El año que viene, dentro de tal vez un año menos, están ustedes invitados a la presentación de un libro sobre la segunda parte de este proyecto de los compañeros de la Loyola, al que se van a sumar otras personas de otras universidades, porque esta vez hemos hecho un llamamiento planetario para que participe quien crea que deba participar. Yo quiero dar las gracias en especial a Paula Herrero, de la Universidad Loyola, que me llamó hace unos meses, me propuso lo que ella pensaba que era algo conflictivo, complicado,
pero vio que rápidamente yo le dije que sí. Yo soy de la isla de Tenerife, donde siempre se han festejado los pasos de navegantes locos por las islas. Yo cada fin de semana voy a una playa en el sur de la isla, en la playa de La Tejita, donde hay un cartel donde recuerda el paso de Magallanes y Elcano. Y entonces, a mí me resultaba cercano este proyecto que Paula me proponía. Por eso yo rápidamente le dije que sí, que de acuerdo, que nos poníamos a ello, y en ese momento, en eso estamos. Quedan ustedes invitados para dentro de un año ir a Tenerife a presentar el libro, y intentaremos que sea un acto semejante a este, aunque va a ser difícil que sea, porque acabamos de ver una especie de guión de radio muy bien montada. Así que muchas gracias y hasta siempre. Me comunican que Niebla y Tenerife tienen los mismos privilegios, así que fascinante por este culmen de bonitas casualidades. Bueno, amigos míos, el mundo, y lo digo con una fe inquebrantable, es de quienes aman la vida. Cierra este viaje apasionante el profesor doctor, nuestro rector, don Gabriel Pérez Alcalá. Gracias, Paco. Señora presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, querido Paco, Revista de Occidente, en mi ausencia, Fundación Belcon, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde y por darme la palabra. Yo casi no querría estropear la sensación tan fantástica que en este momento estoy seguro que tienen todos ustedes con los textos que hemos ido oyendo y con la música que también hemos ido oyendo. Por tanto, voy a ser terriblemente breve. He de empezar casi diciendo o parafraseando a San Pablo, ese viajero del siglo I, que fue desde Damasco a Jerusalén y desde Jerusalén hasta Roma, y cuando para por Atenas empieza aquello de atenienses, he paseado por vuestras plazas y he visto vuestros templos. Pues esta tarde pensaba empezar también como San Pablo diciendo sanluqueños, he paseado por vuestra ciudad y he de decir que he sentido la esencia de Andalucía. El azahar, la mar, el río y su hospitalidad. Y honradamente he de dar las gracias por esa hospitalidad, ese río, esa mar y ese azahar. Me gustaría decir una segunda idea. Cuando uno dice Magallanes, inmediatamente, que era lo que tenía preparado, las palabras que tenía preparadas, yo le diría a ustedes Ulises. Si digo otra vez Magallanes, inmediatamente me sale Sinbad. Si digo otra vez Magallanes, me sale el Capitán Nemo. Automáticamente, cada vez que digo la palabra Magallanes, o digo Elcano, o pienso en Malaspina, o en Cook, o en Drake, en cualquiera de los grandes marinos, automáticamente voy trufando cada uno de esos nombres con un marino de la literatura. Posiblemente los marinos configuren no solo la literatura, sino también la vida, o a lo mejor configuran la literatura porque configuran la vida. Y en ese sentido, a mí me gustaría subrayar que Magallanes nos enseña, y es el viaje de Magallanes del Cano es tan importante en la historia de la humanidad, en gran medida porque la vida se puede configurar como una navegación en la que cada uno de nosotros somos tripulantes de naves que están al albur de las corrientes, de los vientos y desde luego del destino. Y Magallanes nos enseñó, el viaje de Magallanes Elcano nos enseñó que la Tierra era redonda y que lo importante no era solo el destino, porque al final volvemos al mismo sitio, sino el cómo vamos y con quién vamos. Nosotros en la Compañía de Jesús decimos que el mundo es nuestra casa, y con estas palabras me gustaría terminar. El mundo hoy es nuestra casa, en gran medida porque hubo gentes, que era como se llamaban ellos a sí mismos, gentes que la hicieron redonda. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, estoy seguro, y lo digo con el mayor
afecto y ternura que doña Luisa Isabel hubiera estado hoy especialmente contenta con un acto de esta naturaleza. Muchas gracias y hasta una nueva travesía. Gracias.